Buenas tardes from California. I wore big Texas hair today for you guys. Tengo un peinado muy grande estilo Texas para ustedes. Thank you so much for letting me speak. I'm so honored to be here. Muchas gracias por dejarme hablar con ustedes. Estoy muy honrada hoy. And a special thanks to Tate and Hugo for even bringing me out to Texas. Y muchas una especial gracias especialmente a Tati y a Hugo por traerme a Texas. I'm very grateful and we had a great time last night. Yo estoy muy agradecida y tuvimos una gran noche. Anoche. Or Friday night. La noche del viernes. I had a great time last night too. Y también anoche. Anyways, a little about me. Les voy a contar un poquito sobre mí. I'm a mom of three beautiful daughters. Tengo tres hijas maravillosas, hermosas. I'm also the president of Pink Cross Foundation. Soy la presidenta de la Fundación de la Cruz Rosada. And we are an organization that rescues women and men out of the porn industry. Y somos una organización que rescata a hombres y mujeres de la industria de la pornografía. We also rescue women and men out of sex work around the world. Y rescatamos a mujeres a través del mundo que trabajan en el negocio de la prostitución. We also help those who are struggling with pornography addiction. Pero también ayudamos a adictos a la pornografía. By offering them large doses of truth. Le ofrecemos grandes dosis de verdad. A lot of people don't understand that women do not enjoy making porn. Mucha gente no entiende que las mujeres no disfrutan hacer pornografía. So I'm here to set the record straight. Yo vengo ahora a poner las cosas en claro. Because I was a porn actress. Porque yo fui una actriz de pornografía. But before any of that, pero antes de todo eso, I was a little girl who loved Jesus with her whole heart. Yo era una pequeña niña que amaba a Jesucristo con todo mi corazón. The first 8 years of my life, I loved Sunday school. Los primeros 8 años de mi vida, a mí me encantaba, yo amaba la escuela bíblica. I would be eating Ritz crackers. Yo comía galletitas Ritz. Listening to my teacher talk about Jesus. Y escuchando a mi maestro hablando de Jesucristo. I hated going home after Sunday school. Yo odiaba ir a mi casa después de la iglesia los domingos. Because there wasn't a lot of love in my home. Porque no había mucho amor en mi casa. My dad was very distant. Mi padre era muy distante de mí. He worked a lot. Trabajaba mucho. We were pretty much raised around the television. Nosotros nos criaron alrededor del televisor. That's why I'm kind of animated. Y todo era como viendo animaciones, caricaturas. My mother was verbally abusive to me. Mi mamá me abusaba verbalmente. She would call me names like lazy, forgetful, peculiar. Mi mamá me llamaba muchos apodos hirientes como holgazana, peculiar, olvidadiza. You know, when you prophesy over your kids, they become that. Cuando tú profetizas esas palabras sobre tus hijos, ellos se convierten en eso. So I became lazy, forgetful, and I'm very peculiar. Entonces me convertí en holgazana, en peculiar y en muy olvidadiza. At age 9 years old, a los 9 años, I was sexually abused by a teenage boy and his sister, and I was devastated. Yo fui abusada sexualmente por una pareja de hermanos, una muchacha y un muchacho, y yo estaba devastada. I remember just being so in shock, and then a voice said to me, "You're a bad, dirty little girl." Yo estaba tan conmocionada y una voz me decía, tú eres una niña mala y sucia. So already I feel unwanted, peculiar, and now I'm dirty and bad. Pues al principio me sentía no querida, era peculiar y ahora era mala. Yet I had so many talents as a little girl. Hay muchas niñas talentosas. I was writing poetry at age 8. Yo era una niña muy talentosa y yo escribía poesías cuando tenía 8 años. I wrote a book when I was around the same age. También yo escribí un libro alrededor de la misma edad. I played guitar. Tocaba la guitarra. I was just really a talented little girl with nowhere to use my talents. Yo simplemente era una niña muy talentosa, pero no tenía un lugar donde usar mis talentos. Nobody celebrated me. Nadie celebraba mis talentos. Because that's just how I grew up. That's how they made me feel, that I was unwanted and unnecessary. Así fue que me criaron, así fue que crecí. Yo no era querida y yo no era necesaria. So by the time I was a teenager, I was very angry. Para el momento en que yo me convertí en una adolescente, yo estaba muy enojada. I was going to make those parents of mine pay attention to me.
yo iba a hacer que esos padres que no pagaran, que no prestaron atención, que no me prestaron atención, que pagaran. So I started dressing like Madonna. Entonces comencé a vestirme como Madonna. Black fishnets. Con mallas. Unlike a virgin with all the boys. No me comportaba como una virgencita o una doncella con los muchachos. Somebody was going to pay attention to Alguien me. Iba a prestar atención, me iba a prestar atención. Then I started looking for love from boys. Entonces comencé a buscar el amor en los muchachos. All I wanted to hear is someone to say I love you. Lo único que yo quería escuchar era alguien que me dijera que me amaba. I see your worth. Yo creo que tú vales. My dad, mom hardly ever said I love you. Mi papá casi nunca me dijo que me amaba. But in order to hide my pain, I became very rebellious. Pero para esconder mi dolor, yo me convertí en una persona muy rebelde. In fact, I superglued my entire high school. De hecho, yo pegué pegamento por toda mi escuela. I was a hero for a week. Estuve en problemas por una semana. I was smoking pot and we were smoking cloves back then. Estaba fumando marihuana. I started ditching school. Comencé a saltarme la escuela. I had terrible grades, so I cheated my way through high school. Yo tenía calificaciones horribles, así que yo pasé haciendo trampa la escuela superior o la high school o la prepa. Back then you could erase the grades and put like a B. En aquellos tiempos tú podías borrar tus grados, tus calificaciones y ponerte una B. I have no idea how I graduated. Yo no sé cómo me gradué de escuela superior o de high school o de prepa. I never read any of those books that you guys read, like Moby Dick or any of that Yo stuff. Yo nunca leí esos libros que ustedes leyeron, como Moby Dick o nada de eso. I never did homework. Nunca hice tareas. I would be By the time I was like 17, I had my driver's license suspended for reckless driving. Para cuando yo tenía 17 años, ya tenía mi licencia suspendida por conducir a exceso de velocidad. However, my father was a mechanic who was working on his race cars, so who taught me that? Pero también es culpa de mi papá porque era mecánico y me enseñó a manejar de esa manera. My dad just go when I was like 5 years old. Mi papá conducía de esa manera desde que yo tenía 5 años. And they wonder why I get a suspended license. Y ellos se preguntaban por qué me suspendieron la licencia. So here I am, 18 years old. Aquí estoy con 18 años. My dad says, "Get out." Y mi papá me dice, "Vete." What do you mean, get out? ¿Qué significa eso? My dad says, "Get out. You're not living here anymore." Vete de aquí. Tú no vives aquí. Ya no vives aquí. I had nothing. No money. No driver's license. Nothing but a Bible and a bag of clothes. No tenía nada, no tenía licencia, no tenía dinero, solamente tenía una bolsa con ropa. And I ended up on the San Fernando Valley on a curb, unknown to me, the porn capital of the world. Y terminé viviendo en San Fernando Valley, el Valle de San Fernando, que es la capital mundial de la pornografía. I was a middle class American girl, now homeless. Yo era la típica muchacha de clase media americana y ahora vivía en la calle, sin casa, sin hogar. And I remembered my Jesus. Y yo recordé a mi Jesús. And I cried out to Jesus and said, "Where are you? Please help me." Y yo le pregunté, "¿Dónde estás? ¿Por qué no me ayudas?" And all of a sudden, this big black man. Y de momento, este hombre alto. He saw me crying. And he said, "Honey, what's wrong?" Vino hacia mí y me dijo, "¿Por qué lloras, preciosa? ¿Qué te pasa?" And he put his big arm around me and he let me weep in his arms, and it was the first time a man had ever held me like that. Él era un hombre muy alto, era un hombre negro muy alto, y vino y me abrazó y me consoló, y era la primera vez que un hombre así me abrazaba y yo sentí consuelo. I remember it felt so good to have an older man hold me. Yo recuerdo que se sentía tan rico que un hombre mayor me aguantara, me abrazara. And then he said to me, "Honey, I can help you. You could get an apartment and I get you some money." Y me dijo, "Preciosa, yo te puedo ayudar. Puedes conseguir un apartamento y dinero también." I thought, "Jesus has come to rescue me." Y yo pensé, "Jesucristo vino a rescatarme." But it turned out to be a pimp. Pero es un proxeneta, un chulo, un alcahuete, una persona que recluta prostitutas. And he said to me, "Hey, you can, if you make love with this guy across the street, he's very nice, for $35. Y me dijo, "Mira,
te vamos a pagar $35 si te acuestas con ese hombre que está al cruzar de la calle. And I'm like, no way, I'm a lot of things, but I'm not a prostitute. Yo dije, no. Yo soy muchas cosas, yo podré ser lo que sea, pero no soy una prostituta. But a voice said to me, Shelly. Pero una voz me dijo, Shelly. Your parents don't care. Tus padres no le importan. God doesn't care. A Dios no le importas. And I thought to myself, yeah, why should I care? Entonces yo pensé, entonces, ¿por qué a mí me importaría? And so I sold myself for $35. Entonces yo me vendí por $35. And for the next 6 years, y por los próximos 6 años, I had to survive hundreds of brutal and cruel men. Y por los próximos 6 años tuve que sobrevivir cientos de brutales y crueles hombres. Within the first 14 months, I got pregnant twice. En los primeros 14 meses yo quedé embarazada 2 veces. Even though I used protection, aun cuando usé protección, men were cruel and would rip it on purpose. Los hombres eran tan crueles que rompían el condón a propósito. I was subjected to very terrible things in the industry. Yo fui sometida a cosas muy terribles en la industria. A madam came along and she said to me, honey, I'll teach you the more glamorous side of prostitution. Una señora vino y me dijo, yo te voy a enseñar el lado glamoroso de la prostitución. I'll teach you how to get every last dollar from every man. Yo te voy a enseñar a sacarle hasta el último dólar de cada hombre. Just tell them, I love you. There's no man like you. I don't know why your wife doesn't love you. Solamente diles, yo te amo. No hay hombre como tú. Yo no sé cómo tu esposa no te ama. I was being groomed by the devil himself for the porn industry. Yo estaba siendo entrenada o preparada por el mismo diablo de la pornografía. That's what pimps and pornographers do. They groom us. Esos son los que los proxenetas hacen. Ellos las entrenan. And let me tell you, if you aren't going to parent your children, the devil finds new parents for your children. Déjame decirte que si tú no te encargas de educar a tus hijos y ser un buen padre o madre para tus hijos, el diablo se va a encargar de ser un buen padre y madre para tus hijos. The devil sent me the pimp as my new father and the madam as my new mother. Entonces el diablo me envió y el proxeneta era mi nuevo padre y la madam era mi nueva madre. And further as I got more involved in this, I hated men more and more every day. Y así yo me metía en este mundo más y más y más odiaba a los hombres. Women in sex work and porn hate men. Las mujeres que trabajan en pornografía odian a los hombres. But of course, we know how to act and lie to you and tell you how much we love you. Pero por supuesto, nosotros sabemos cómo actuar y decirte cuánto te amamos. See how easy that was for me to change on a dime? ¿Vieron qué fácil fue para mí cambiar en el momento? You know why porn actresses are such good actresses? ¿Sabes por qué la gente que trabaja en pornografía son tan buenas actrices? They're even better than Hollywood actresses. Son mejores que las de Hollywood. Hollywood only puts out 400 movies a year. Porque Hollywood solamente produce 400 películas al año. The porn industry puts out 11,000. La industria de la pornografía produce 11,000 películas al año. So those girls are constantly in front of the camera being groomed to lie. Esas muchachas están siempre, constantemente enfrente de la cámara, siendo entrenadas en cómo mentir. A Hollywood actress like Julia Roberts can leave her character. Una persona como Julia Roberts puede dejar su personaje, olvidarse y seguir. But a porn star never leaves her character. Pero una estrella de porno o de pornografía nunca deja su personaje. We literally become that porn star and nothing of us is left. Nosotros nos convertimos literalmente en ese personaje pornográfico y nunca nos deja. Well, I became a single mother from a trick. Me convertí en una madre soltera de una ocasión que quedé embarazada. Thank God I still had some values from Sunday school. I kept my baby. Gracias a Dios que todavía me quedaban algunos valores de la escuela bíblica y yo me quedé con mi bebé. I found myself homeless again in downtown LA, pregnant. Me encontré otra vez sin casa, sin hogar, en el downtown de Los Ángeles y embarazada. See, sex workers were constantly moving around and around. Las trabajadoras sexuales se tienen que mover constantemente. Well, after 6 years of going between prostitution and stripping and prostitution and stripping. Y después de 6 años de pasar de prostitución a stripper, stripper a prostitución. I was so burned out. Yo estaba tan cansada y desgastada.
By then I had become a lesbian. Para ese momento ya yo era una lesbiana. I didn't really like her either. Tampoco me gustaban las muchachas, pero I didn't like anybody. A mí no me gustaba nadie. In fact, I hated everyone. De hecho, yo odiaba a todo el mundo. In particular, men. Pero particularmente los hombres. I didn't love myself anymore. Yo no me amaba a mí ya. That cute little girl in me, she was dead. Esa muchacha bonita que les hablé ya estaba muerta. I was just like a walking dead, like Ephesians says. Yo estaba caminando muerta. And a porn star comes into the strip club and sees me and says, "Ooh, you're so hot, you should do porn." Y una estrella de pornografía viene a un lugar de strippers donde yo estaba bailando y me recluta y me dice, "Tú eres preciosa." Now this is the 90s, so there's only about 200 porn stars about that time. Eso fue alrededor de los años 90, solamente habían aproximadamente 200 estrellas de pornografía. Since then the porn industry has about 20 times itself. Desde los 90s hasta ahora ha crecido el número 20 veces. But back then I was real concerned about the cops busting me for prostitution. Durante ese tiempo yo tenía miedo de los policías que me andaban detrás de mí por prostitución. So when the porn star says porn's legal and we're the cleanest people in the world because we get tested. Pues cuando esta señora me dice que pornografía es legal y son la gente más limpia del mundo porque nos da nos hace las pruebas correspondientes. I thought, why not? Who cares? It's just sex in front of the camera, right? Y yo pensé que a quién le importa, total es solamente sexo enfrente de una cámara. And you can make $2,000. Y puedes hacer $2,000, puedes ganarte $2,000. Well, the money is the only reason we even do porn. Pues el dinero es la única razón por la que nosotros hacemos pornografía. I hate when I hear these porn stars saying how much they love sex and they got to have sex all day long. It's such a lie from the pit of hell. Yo odio cuando yo veo estas mujeres que trabajan en pornografía que dicen, "Yo amo el sexo, yo puedo hacer pornografía o puedo tener sexo todo el día." Es mentira. A better truth would be, "I love making money. I love making money and buying drugs and booze." Esa es una verdad más cercana sería, me encanta el dinero y me gusta usar drogas. And shoes, y zapatos, and clothes, y ropa, purse, y carteras, nails, las uñas, tan, el bronceado. That's what they spend their money on. En eso es lo que usan su dinero. Especially the drugs and the booze. Especialmente las drogas. So anyways, I said, "All right, I'll try it." Okay, yo dije voy a tratarlo. And of course, I was very nervous, and I got my little AIDS test. Yo estaba muy nerviosa y claro me hicieron mi prueba de drogas. Back then, they only tested for HIV. En aquellos tiempos solamente te daban la prueba del VIH. They told me that I couldn't get an STD if I tested for HIV. Me dijeron que si yo me hacía la prueba del VIH, yo no iba a salir positiva o no iba a contagiarme de ninguna enfermedad venérea. And naively, like every woman gets into porn, believes these people. Ignorante como todas las muchachas que entran a esta industria de pornografía. So I downed my vodka and did my meth and got into the stage. Yo me di mi trago de vodka, inhalé droga y me metí al stage, al escenario. I was very nervous. Yo estaba nerviosa. When the scene started, the devil came to me and said, "Shelly, everyone will love you now and I'll make you famous." Cuando la grabación comenzó, el diablo me habló a mi vida y me dijo, "Shelly, todo el mundo te va a amar y te voy a hacer muy famosa." And something dark entered me at that moment. Y algo oscuro me golpeó en ese momento. And I became someone I didn't recognize at all. Y yo me convertí en alguien que yo no reconozco. As I began to do harder and grosser porn, cuando comencé a hacer pornografía más fuerte y más asquerosa, you know, the pornographers talked me into it. Los directores de pornografía me dijeron que me metiera y que me metiera más en el negocio. They coerced me. Ellos me obligaron. Made me promises that I'd be the next hottest porn star. Me hicieron promesas. Promised me I'd be kept safe physically. Me prometieron que me iban a mantener físicamente saludable. Promised me I'd make tons of money. Me prometieron un montón de dinero. Promised me there's no way I could get an STD. Me prometieron que nunca iba a contagiarme de una enfermedad venérea. Yeah, that's called fraud. Eso es llamado fraude. So coerced me. Entonces me obligaron. And were fraudulent.
y fue fraudulento. Then some of the scenes I did, they would threaten me if I wouldn't do them. Y en algunas de las escenas que hice me amenazaban si yo no las hacía. Even physically. Aún físicamente. They'll threaten your reputation. Ellos amenazan tu reputación. If you don't do this scene, you're never going to work again. Tú, si tú no haces esta escena, tú nunca vas a trabajar otra vez. If you don't do this scene, I'm going to sue you. Si tú no haces esta escena, yo te voy a demandar. Think about this. Piensa esto. Most of these movies are filmed in private locations or mansions that pornographers own. Muchas de la mayoría de estas películas son filmadas en casas privadas que los mismos directores de pornografía y la misma gente de la industria son los dueños. Maybe two young girls, 18, 19 years old. Y hacen que niñas muy jóvenes entre los 18 y 19 años. And about 8 to 10 older males. Y ponen dos de estas niñas y ponen de 8 a 10 hombres. Do you know how intimidating that is? ¿Sabes cuán intimidante esto puede ser? So of course you get there. Entonces tú entras toda asustada. You know, nervous we are. Y muy nerviosa. Everyone does drugs and alcohol. Todo el mundo usó drogas y alcohol. I remember we used to stand in the backyard naked and just do the meth or smoke marijuana before we did a scene. Yo recuerdo que a veces estábamos en el patio todas desnudas y había marihuana, cocaína en la mesa o metanfetaminas y solamente la olíamos, consumíamos la marihuana y después íbamos al escenario. I'd go in the bathroom and drink a bunch of vodka. Yo me iba al baño y bebía vodka. And they're saying things through the door like, "Did you take your enema yet?" Y me tocaban en la puerta diciéndome, ¿ya te pusiste el enema? I was overwhelmed. Yo estaba muy cargada. What I had become involved with. En lo que yo me había envuelto. And I became darker and darker. Y me convertí en una persona oscura, oscura. I started practicing like new age magic. Comencé a practicar magia de la nueva era. I closed all my curtains so it would be really dark. Yo cerraba todas mis cortinas para que el cuarto estuviera bien oscuro. Candles lit and the Ouija board. Y tenía la Ouija, tenía velas. Get high and drunk. Y me drogaba y me emborrachaba. Deceived that I was actually worshiping angels and talking to God. Y estaba pensando que en realidad estaba hablando con ángeles y con Dios. And I would play with that Ouija board after a really rough scene. Después de una escena muy difícil, yo iba a tocar mi Ouija. And I'd ask it, "Who are you?" Y yo le preguntaba, "¿Quién eres tú?" "Jesus Christ." Y la Ouija me decía, "Jesucristo." And I knew, man. Y yo sabía. I am seriously demonized. Yo estoy realmente endemoniada. I cried to God, "If you get me out of this, God, if you get me out of this, I'll serve you my whole life." Y yo comencé a orar y le dije, "Dios, si tú me sacas de esto, yo te voy a servir." No answer. Y no respuesta. You ever been there? ¿Alguna vez has estado ahí? Cry out to God, no answer. Que le oras a Dios y no hay una respuesta. Every day I was in the sex industry, I cried out to God privately. Cada día que yo estaba metido en la industria de la pornografía y del sexo, yo le oraba a Dios, sácame de aquí. See, I knew him when I was little. I knew Jesus. Yo lo conocí a él desde que era niña. Yo conocí a Jesús. And Jesus told me when I was little that someday I would preach the gospel to thousands of people. Y Jesucristo dijo cuando yo era niña que yo le iba a predicar el evangelio a miles de personas. That dream died. Everything died. Ese sueño murió. Todo murió. I tried to commit suicide several times and I still have the scars on my wrist to prove it. Yo traté de cometer suicidio muchas veces y tengo las marcas en mis muñecas para probarlo. But God wouldn't let me die. Pero Dios no me dejó morir. I'd yell at him, "God, why don't you let me die?" Y yo le gritaba a Dios, "¿Por qué no me dejas morir?" No answer. No respuesta. So anyways, about after 30 movies. Después de 30 películas. I got really burned. Yo estaba cansada, desgastada. And I woke up one morning, looked in the mirror, and I saw a monster. Y yo me desperté una mañana y vi a un monstruo. I had sores all over my mouth and everywhere else. Yo parecía un monstruo y yo tenía llagas por toda mi boca y mi cuerpo. A terrible fever. Y tenía mucha fiebre. And I'm like, "Oh my gosh, what is this?" Y yo me pregunté, "Dios mío, ¿qué es esto?" Is this HIV? ¿Esto es SIDA? You know, what is this? ¿Qué es esto? You know, no one ever told me about this. Nunca nadie me dijo sobre esto. And so of course, I had no medical insurance. Y por supuesto, yo no tenía este plan médico.
Porn stars and sex workers, we don't have medical insurance. Las personas que trabajan en la industria del sexo no tienen planes médicos. We like to take care of the outside, but we don't take care of the inside. Nosotros nos encargamos de la apariencia física, de lo externo, pero nunca de lo interno. We are the unhealthiest people in the world. Somos la gente menos saludables en el mundo. The porn industry has groomed us to create an illusion for you to believe. La industria nos ha enseñado a crear una ilusión para que ustedes crean. That because outside it looks good. De porque como me veo bien afuera. That we're healthy inside. Estamos saludables por dentro. You just look at those porn stars when they're in their 40s and you can tell, yeah, that outside's not lasting. Después de los 40 tú ves a esas mujeres, esas estrellas de la pornografía y dicen, la parte de afuera no está durando, se está acabando. Most porn stars only live to about 36 years old. De hecho, esas estrellas de pornografía viven aproximadamente 36 años. Since 2007, 207 porn stars have died. Desde el 2007, 207 estrellas de pornografía han muerto. From AIDS. From de SIDA, drugs, suicide, droga y suicidio, homicide, asesinato, accidents, accidentes, and medical, y condiciones médicas, premature deaths, son muertes prematuras. The average age for American is 78.6 years old. El promedio de vida de los americanos es 78 años. 207 porn stars out of about 2,000 workers. Sabes que el promedio de las personas que trabajan en esta industria son 200 personas. Not even the music industry has statistics like this. Ni siquiera la industria de la música tiene estadísticas como estas. Well, I got burned too. Me cansé, estaba desgastada. And I went to a doctor, and he was an Indian doctor. Fui a un doctor hindú. And he just looked at me and went, "Oh, bad case herpes. Bad case herpes." Le digo, es un caso terrible de herpes. I couldn't understand. I go, what are you saying? Yo no podía entender qué estás His diciendo. His pamphlet, herpes, non-curable. Non-curable disease? Is that what you're telling me? Solamente me dio un panfleto y me dijo, tienes herpes y es incurable. I was devastated. Yo estaba devastada. All that money that I even made could never ever fix my herpes for the rest of my life. Todo ese dinero que yo gasté nunca podría sanar el herpes por el resto de mi vida. Who was I? What was I going to tell a future husband if I ever got one? ¿Qué le iba a decir a mi futuro esposo si alguna vez tendría un esposo? And I just went home saying, "That's it. I'm done." Yo me fui a la casa y dije, "Estoy acabada." And I heard a voice come to me again, and he went, "You're a monster." Y otra vez vino esa voz y riéndose de mí dijo, eres un monstruo. No one will ever want you now. Just kill yourself. Nadie te va a querer ahora. Mátate. First the voice tells me it'll make me famous. Everyone will love me. Primero esa misma voz me dijo que me iba a ser famoso y que todo el mundo me iba a amar. And then it tells me to kill myself. Y ahora me dice que me mate. And I went to my baby girl. Y yo fui a mi niña. She was probably 4, 5, something like that. Tenía como 4 o 5 años. And I kissed her and I said, "Mommy loves you. I'm sorry. I'm a bad mommy and I have to go now." Y yo le dije, "Mamá te ama y siento mucho que tengo que irme." And I took as many prescription pills I could get my hands on. Y yo me consumí cuanta medicina pude. And I asked God to forgive me. Y le pedí a Dios que me perdonara. And I woke up in a hospital alive. Y me despierto en un hospital viva. Hallucinating but alive. Alucinando pero viva. Stomach pumped. Me hicieron un lavado estomacal. I look at God, I go, "Why won't you let me die?" Y le digo a Dios, "¿Por qué no me dejas morir?" Do you want to torture me for all the things I ever did? ¿Tú me quieres torturar por todas las cosas que yo he hecho? Well, soon after that, después de eso, see, God was talking to me. Dios me estaba hablando. You know, Jesus used to visit me on the porn set. Jesucristo iba a visitarme al set de pornografía. I remember one time I went to change. Yo me acuerdo una vez que me fui a cambiar. And he was weeping in the corner. Y él estaba sollozando en la esquina. You know, I could see these things. Y yo podía ver esas cosas. And I'd be like, "Get out of here." Y yo le dije, "Vete de aquí."
You know, I have to do what I have to do because you're not helping me. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer porque tú no me estás ayudando. He was silent. Pero él estaba en silencio. So after I left the porn industry quietly. Después que yo me salí de la industria calladamente, tranquilita. I tried to go back to prostitution. Traté de irme a la prostitución otra vez. I infected a married couple with herpes. Yo infecté a una pareja casada de herpes. It was their first prostitute. Él estaba ya por su prostituta. They were probably Christians. Y probablemente eran cristianos. And I didn't know what to do, so I just started. I drove my car and I was high on meth, and a semi truck hit me. Y yo estaba desesperada, estaba bajo la influencia de la metanfetamina. Me fui manejando y un truck de tamaño mediano me golpeó. And my car went flip, 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 and I just saw my whole life pass before me, and I landed without a scratch. Y por supuesto el carro se fue rodando, toda mi vida pasó por mi mente y mi carro solamente se destruyó. My whole car was smashed, but not a scratch on me. Mi carro estaba destruido, pero yo no tenía un rasguño. And the song that was playing when that happened was by Duran Duran called Last Chance. Y la canción que se estaba tocando en ese momento era de Duran Duran, Last Chance, que es la última oportunidad. All right, God. I hear you. Okay, Dios, yo te escucho. All right, God's talking to me, so I just went in my apartment and did my new age magic and just kind of sat there saying, what do I do now? Pues yo me fui al apartamento, hice mi magia de nueva era y me senté y me pregunté, ¿qué hago ahora? And not long after, I went to a bar and después de eso, poco después, me fui a un bar. Some guy came up to me and wanted to play like pool and buy me drinks. Y un muchacho vino hacia mí y quería jugar billar y quería invitarme unas bebidas. I was black hearted and I said cash only. Y yo tenía el corazón tan negro que le dije solamente efectivo. So he lied and said, oh, we need a bachelor party stripper. Entonces él me mintió y dijo, yo necesito una stripper para una despedida de soltero. He looked like he was a baby who lived with his parents. Él se veía muy joven, era como un bebé que vivía con sus padres. But he kept calling and calling and finally he said, I have meth if you want to go party and porn stars love drug dealers. Él me llamaba y me llamaba y siempre y al final me dijo, mira, yo tengo metanfetamina, si quieres venir. Y como las porn stars, las estrellas de pornografía, le encanta la droga. So we started hanging out and next thing you know, we're in my house getting high on meth. Comenzamos a pasar tiempo y lo último que te vas a dar cuenta es que terminamos en mi casa drogándonos con meth, con metanfetamina. And the guy brings the game checkers over. Y el muchacho saca el juego de checkers. He goes, you want to play checkers? Y le dice, ¿sabes jugar damas? I'm like black hearted. I'm like, I haven't played games since I was a little girl. Y yo con ese corazón tan negro le digo, yo no he jugado ningún juego desde que yo era una niña. He said, come on, let's play checkers. Le dijo, ven, vamos a jugar damas. So imagine checkers on meth. Imagínate mí jugando checkers o damas chinas drogada. And we were both very competitive. Y los dos éramos muy competitivos. And he would beat me every time and I get so mad. Y cada vez que él me ganaba yo me enojaba. Again. Otra vez. Again. Otra vez. I was like, who is this guy? Y yo decía, ¿quién es este muchacho? He was really sweet and he actually talked to my eyeballs. Él era muy dulce y él me hablaba mirándome a los ojos. Most men talk to my body parts. La mayoría de los hombres me hablaba mirándome al cuerpo. And I usually talk to their body parts to get them back. How does that feel? Hello. Y yo a veces le hablaba directamente a sus partes del cuerpo para que ellos vieran cómo yo me sentía. But this guy just looked at me and talking to me and he goes, "What are you?" Y entonces ese muchacho solamente me miraba a los ojos y me miraba hasta que yo le pregunté, "¿Qué eres?" And I said, "I'm a lady of the night." Él le preguntó a ella, ¿qué eres? Y ella le dice, I'm a porn star. Yo soy la mujer de la noche, la dama de la noche. Oh, you want to play checkers again? Y él decía, oh, ¿quieres jugar damas chinas otra vez? I thought I could scare this guy. Yo pensé que lo iba a asustar. Now I'm intrigued. Ahora estoy intrigada. But then what scared me is one night he came over, we're high in meth again. Una noche, lo que más me asustó fue que una noche estaba yo drogada con metanfetamina y esa noche él llega. And we're going like this with the Bible open. Dude, look at Joshua, he's doing a conquest.
do. Look at Moses and he read sea and Esau and all this stuff. And I'm like, the Bible, the Bible, the Bible. Okay, esa noche yo estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo a Moisés cuando abrió el Mar Rojo, pero yo estaba drogada en metafetaminas. La Biblia aquí y las drogas al lado. Wow, that scared me. Whoa, 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 whoa. I don't get high and read the Bible with anybody. Y eso me asustó mucho porque dije, yo no me drogo y leo la Biblia con nadie. I'll do anything you want. That no, I haven't. Yo hago lo que tú quieras, pero no eso. And it scared me, and the demons were me like, get rid of him, kick him out. Y los demonios me decían, deshazte de él. Garlic. I said, who are you? Usa ajo. ¿Quién eres tú? He goes, Shelly, I care about you. What happened to you? Yo le decía, ¿quién eres? Y él decía, Shelly, ¿qué te pasó? Tú me importas. Nobody cares about me. Y yo le dije, a nadie le importo. He goes, I do. I want to know what happened to you. A mí me importas. Yo quiero saber qué te pasó. So I said, well, I guess I'll tell him. And I told him, and he just held my hand, and I'm telling him what happened, and because that is so sad. Yo le estoy diciendo lo que me pasó y él me agarra las manos y me dice, eso es tan triste. And I saw his hand on mine. I go, get out of here. Y yo veo su mano en mi mano y le digo, quítate. I don't do the love thing. Yo no practico el amor. No, no, no. My heart was hurting. Mi corazón está herido. Yo no practico amor. It was like the Grinch. Era como el Grinch, como el monstruo de verde. No, it was physically like a heart attack. Era físicamente como un ataque al corazón. I hadn't received love in many, many years. Yo no había recibido amor en muchísimos años. And he says, Shelly, Jesus sent me to love you and marry you. Y él me dijo, Shelly, Jesucristo me mandó para amarte y casarme contigo. I said, does Jesus know I'm not marriage material? Jesucristo sabrá que yo no soy material para el matrimonio. I have herpes. Yo tengo herpes. That's okay. I trust God. Y dijo, está bien. Yo confío en Dios. I have a kid. Yo tengo una niña. That's okay. I'll be your daddy. Eso está bien. Yo voy a ser su papá. Just have faith, Shelly. Solamente ten fe, Shelly. I figured, well, if this guy's dumb enough to marry some lady with herpes and a kid, why not? Yo pensé, bueno, si este muchacho es tan tonto para casarse con una mujer con herpes y con una niña, pues he wasn't vamos. My type at all. Él no era mi tipo. He was nice. Él era buena persona. So I really didn't want to go through with it at all. The demons in me were saying, no, 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 no. Yo no quería pasar por eso y los demonios dentro de mí me decían no, 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 no. And when I asked him his story, I go, who are you? Y cuando yo le pregunté su historia, yo le dije, ¿quién eres tú? I'm a pastor's son. Yo soy el hijo de un pastor. How old are you? ¿Cuántos años tienes? 22. I was 26 going on 70. Yo era 26 casi llegando a los 70. Where do you live? ¿Dónde vives? With my parents. Con tus padres. Con mis padres vivía. This is my big grand rescue. Dios mío, este es quien me viene a rescatar. Some little boy who probably still owns his varsity jacket. Este muchacho que vive con sus padres. His mother and father are going to hate me. Su papá y su mamá me van a odiar. Well, his father liked me. Su papá, yo le gusté al papá. What had happened to his family? Lo que pasó en su familia. His father cheated on the wife. Porque su papá. With the church secretary. Su papá le fue infiel a la mamá con la secretaria and de la iglesia. It devastated him. Y eso lo devastó. Because he grew up in a perfect Dutch Christian Reformed family. Porque ese muchacho creció en una familia típica holandesa muy tradicional. Perfect childhood. Una niñez muy perfecta. Trophies and newspaper clippings. Trofeos, artículos del periódico donde él salía. He showed me a book like this thick that his mom kept. Él me enseñó un libro que muy muy grueso que su mamá mantuvo. About how good he was. Que con todas las cosas buenas Mr. que él Perfect. Hacía. Mr. Perfect. Ah, él era el señor perfecto. I hated that stupid book. Yo odiaba ese libro, estúpido libro. Where's my book? ¿Dónde está mi libro? I don't even have the stinking newspaper clipping. Yo no tengo ni siquiera un estúpido artículo de periódico. Maybe one from third grade if I'm lucky. Quizás uno de tercer grado si tengo. I was already hating him. Ya yo lo odiaba. But on February 14th, he sat real cute on my couch downstairs with a little heart ring. En el 14 de febrero se sentó en mi sofá con un corazón en forma de corazón. That he could barely afford. Que él apenas podía pagar.
And he had told his parents about marrying me, and of course his mother went, ah! Y él le dijo a sus padres que se iba a casar literally con ella, y su mamá se volvió loca. My parents were overjoyed. Mis padres estaban muy felices. And they could just, good, you take care of her now, so we don't have to feel bad what happened to her. Porque era como ahora, muy bien, ahora tú encárgate de ella para que nosotros no nos tengamos que sentir mal por ella. So we weren't going to get that white wedding. Nosotros nos íbamos a tener nuestra blanca boda. I've never been married in a church. Nunca he sido casada en una iglesia. So we go up to the civil courthouse. Y vamos a la corte. And I go the lady all smarty, you know. Y fui con la señora tratando de ser. How much for the marriage certificate? Voy y le pregunto a la señora en la corte, ¿cuánto cuesta el certificado de matrimonio? She says, that'll be $35, please. Y ella le dijo, serían $35, por favor. And the Lord spoke to me. Y Dios habló, el Señor me habló. $35 to get in and $35 to get out. Dios me dijo $35 para entrar y $35 para salir. Yo escuché tus oraciones, Shelly. It's going to be okay. Va a estar bien, todo va a estar bien. I was like, oh my gosh. Yo estaba, oh Dios mío. So I don't know what we said. We said, I will, or something like that. No sé qué hicimos. Yo dije, yo acepto. We were both kind of like, we can't even remember. Ni siquiera los dos nos acordamos de qué pasó ese día. But I remember walking outside. I had like a torn little floral dress. Yo me acuerdo saliendo a la calle, yo tenía un vestido roto de flores. It was the most modest thing I had. Es la cosa más modesta que yo me puse. We walk outside and it starts raining. Yo salimos y comienza a llover. Garrett goes, "You want to go to Wendy's to eat a hamburger?" Y me dice, "Vamos a Grandy's a comer una hamburguesa." I was like, "Wow." Yo estaba asombrada. So from then on, almost immediately, my husband joined the military. Y desde ese momento, casi inmediatamente, mi esposo se enlistó en la milicia. He went to basic training and he sobered up just like that. Él se metió al entrenamiento básico y se limpió de la droga rápidamente. And God sent us to Washington State. Y Dios nos mandó al estado de Washington. Where it rains 300 days a year. Donde llueve 300 días del año. Party sunny girl. Y yo que era una muchacha de muy fiestera de Los Ángeles. Standing there in the enchanted forest while it's raining. Y allá viendo nada más sentada viendo el bosque mágico lloviendo. So why you bring me to the dungeon, God? Y le digo, Dios, ¿por qué me traes a este hoyo? This is the suicide capital of the world. I'll just kill myself. Esta es la capital del suicidio del mundo. Me voy a matar. No, Seattle is the suicide capital of the world. No, en serio, Seattle es la capital del suicidio. So then when you come out of your environment, cuando tú sales de tu ambiente, you let down your defense mechanisms, tus defensas, tus sistemas de defensa caen, you let caen, down that combat veteran, esa coraza se cae, and I started having nightmares and flashbacks, yo tuve muchas pesadillas y muchos recuerdos, severe depression and convulsions, y yo convulsionaba y tenía muchas presiones. I was not okay. Yo no estaba bien. I was so sick. Estaba muy enferma. And on top of it, I was pregnant. Y aparte de eso, estaba embarazada. And overnight, I gained like 50 pounds. Y subí como 50 libras de la noche a la mañana. God made sure that I could no way go back to the sex industry. Dios se aseguró de que por ninguna razón yo regresara a la industria del sexo. I have a picture of me going, same baby on it. Yo tengo una foto donde me veo bien fea que dice baby. But we had medical insurance. Pero teníamos plan médico. I said I'll go to the mental health clinic and I'll get better. Yo me voy a ir a la clínica de cuidado mental y me voy a mejorar. So I'm talking to this army commander who's a psychiatrist. Entonces yo estoy hablando con este comandante del army de la milicia que es un psiquiatra. I tell him all my problems, everything. He goes, Yo le estoy diciendo todos mis problemas y él está escribe. Oh my gosh! I haven't even heard this from one of our combat veterans. Y dijo, oh Dios mío, yo no había escuchado esto ni de cuando había venido de otra batalla. And he said, you're going to need counseling the next 20 years. Él me dijo, vas a necesitar consejería por los próximos 20 años. Lithium. El litio. Zoloft. Sleeping pills. Pastillas para dormir. Sounds like a rap song. Naproxen. Naproxen. I was like, you have impulse control disorder.
tienes este tienes el desorden de compulsividad. Serious bipolar. Eres seriamente bipolar. What? Shut up. No. Hearing voices. Escuchando voces. I should have told him I was hearing voices. Yo debía, I think that did it. Yo creo que no le debía haber dicho que escuchaba voces. Sorry, I didn't mean to do that. Bulimia, substance abuse, another rap tenía song. Bulimia. I had like a mental illness record this thick. Mi récord de enfermedades mentales era de este grosor. And God said to me, y Dios me dijo, do you want to take all those drugs or do you want to get better? Y Dios me dijo, ¿te quieres meter todas estas medicinas o quieres mejorarte? The drugs made me like a flower child that felt nothing. Las drogas me hacían sentir como una florecita y no sentía nada. And I couldn't live like that either. Y yo no podía vivir I'd rather de esa manera. Something. Yo prefería sentir algo. So God says, you gotta go to church. Y Dios me dice, tienes que ir a la iglesia. Oh. No way. No voy. God says, no, seriously, you need to go to church. That's the only answer. Y Dios me dice, seriamente, tienes que ir a la iglesia. And the symptoms would get worse and worse and worse. Y los síntomas empeoraban. And on top of it, y adicional, I wasn't sure the baby was my husband's. No, yo no estaba segura si mi bebé era de mi esposo. I had cheated on him right in the beginning. Yo le había sido infiel al principio. For money. Por dinero. Because that's how it was programmed. Porque así yo estaba programada. So that whole pregnancy. Pues entonces todo ese embarazo. My husband was like disgusted. Mi esposo estaba no quería saber de mí. And the father would have been black. Y el padre, si hubiese habido otro padre, hubiese sido negro. You ain't never seen anybody get down on their knees like I did. Nunca te pudieses imaginar a alguien de rodillas haciendo las cosas que yo hice. So when that baby was born, cuando ese bebé nació, I just held my breath and said, I trust you. Yo solamente aguanté la respiración y decía, Dios, it's his baby. Yo confío en su bebé. Sorry, I screwed up the beginning of my recovery. Perdón porque yo lo dañé al principio de mi recuperación. And because the baby was early. Y entonces el bebé nació prematuramente. My husband goes, "It's so white." Y mi esposo dijo, "Es muy blanco." It had all that like white powder on it because it was an early baby. Y tenía como cosas blancas. What a crazy life. You got to read my book. It's just a crazy story. Tienes que leer mi libro. Es una historia muy loca. So now God's like, all right, are you ready to obey me and just learn my ways? Yes, yes, yes. Y Dios me dice, bueno, ahora sí estás lista para obedecerme. So I learned to humble myself. Entonces yo aprendí a ser humilde. And to go to this big mega church. Y yo fui a esta iglesia gigantesca. I walked in with thrift clothes from Goodwill. Yo entré con ropas de segunda del Goodwill. All these people are rich. Toda esta gente es rica. Dressed in nice little slacks. Tenían todas sus Here's ropas me pregnant. Y yo embarazada. With ugly clothes and. I walked in and all the people are going. All things are possible. Yo entro con mi ropa fea y todo el mundo está. God, I'm like, oh. Y todo el mundo está cool. Alabando al Señor y bailando. I couldn't handle it. So, okay, where's the exit? Where's the exit? Y yo no quería quedarme ahí. Yo buscaba por dónde está la puerta, dónde está la salida. And all of a sudden, the pastor gets on the stage. Y entonces el pastor sube. There's thousands of people, right? Viene al altar y hay miles de personas. And he goes, "Do you know there's a champion inside of you?" Y viene right to me. Y me señala y me dice a mí, "¿Sabes que hay un campeón dentro de ti?" And that little girl and me. Y esta pequeña niña dentro de mí. She's like, "Yes, I'm here, and I want to come out. I'm a champion, and I don't belong in porn. I am made for greater things than this." Y esa pequeña niña salió de mí y dijo, "Sí, yo soy una campeona. Yo lo creo. Yo lo acepto. Yo no pertenezco a la pobreza. Yo soy una campeona." And from that moment on, I listened to that pastor every time those church doors were open. Y desde ese momento, cada vez que las puertas de la iglesia estaban abiertas, yo escuché a ese pastor. Writing down everything. Y yo escribía todo. Taking my husband's bulletin. Give me that. Y yo traía las I wasn't cosas de nice mi esposo. Yet. No, yo no había aprendido a ser nice a mi esposo. And they would call us up for marriage prayer. Entonces nos llamaron para una oración por nuestro matrimonio. Like, there's something wrong with him. Please pray for him. Y yo le dije, hay algo está mal con mi esposo. Por favor, ore por él. He'd just be so humble like this. Y él era tan humilde. I was horrible. Fue horrible. Oh, if God can do something in my life, you guys, it's going to be easy for you. Si Dios pudo hacer algo en mi vida, va a ser muy fácil para ustedes. But you know what? I kept going in there and I kept hearing the word.
Y yo me mantuve yendo y me mantuve escuchando la palabra. The pastor would say things like, "You can't have a positive life with a negative mind." Y el pastor decía, "No puedes tener una vida positiva con una mente negativa." Well, no wonder I have a crappy life. Con razón yo tengo una vida tan porquería. I think I'm horrible, unlovable, unwanted. Yo creo que soy horrible, no nadie me puede hablar, amar, nadie me quiere. I think I'm filthy. Yo creo que soy basura, sucia. But you know what? He taught me, no, you are made in God's image, Shelley. Y él me enseñó, no, tú estás creado a la imagen de Dios. God has plans to prosper, not to harm you. Dios tiene planes para prosperarte y no para dañarte. Come to me, all you are weary and tired. Vengan a mí todos los cansados. That would be me. Esa soy yo. I was so tired. I slept for the first 3 years. Yo estaba tan cansada que yo dormí en los últimos 3 años no había dormido de esa manera. And then I cried for 3 straight years. Y yo lloré por 3 años corridos. My husband just went. He didn't know what to do, so he just kept going. Mi esposo no sabía qué hacer. Solamente me daba las servilletas. But you know, God began to work in my life as I showed up to church and just poured the word in. Dios comenzó a trabajar en mi vida. Yo iba a la iglesia y la palabra era derramada en mí. My job was just to pour in the word. Mi trabajo era derramar la palabra. His job was to transform me. Su trabajo era transformarla. And the word says, or the Lord said to me, you know, well, let me rephrase that. In God's word, there's all these promises. Vamos a parafrasear esto. Dios nos ha hecho todas estas promesas. And God knows I was a barterer. Y Dios sabe que yo fui. Okay, so if I do this, I get that, right? Dios sabe cómo yo era y entonces él dijo, si yo hago, yo pensaba así. Dios dijo, si yo hago esto, tú obtengo esto. He said, yes, you do. Y Dios me dijo, sí. I said, I will do everything this word says and I will get everything you promise and I'll see if you are who you say you are. Bueno, entonces si yo hago esto y obtengo esto, yo voy a hacer todo lo que tú me digas y yo voy a ver si de verdad tú me cumples. And I took all these scriptures and I put them all over my little military house. Entonces, y yo agarré toda la escritura y la puse en todas las paredes de mi pequeña casa mi pequeña casa militar. When I want to throw a shoe at Garrett, Cuando yo le quería tirar un zapato a Garrett, yo me detenía. Because I saw 1 Corinthians 13, 4 through 7. Porque yo vi la escritura que decía, love is patient, love is kind, bears all things. Say it again. Love is patient. El amor es paciencia. Love is bondad. Love is kind. It bears all things. Y aguanta todas las cosas, soporta todo. Love never fails. El amor nunca falla. Shelley, you're going to fail proof your life. You're going to fail proof your marriage. Shelley, tú vas a ver cómo tu matrimonio y tu vida va a pasar todas las pruebas. So pretty soon I feel good. My husband would come home for work. Y pronto yo me mejoré, mi esposo venía del trabajo. And I would say, "Here's your dinner." Y yo le decía, "Aquí está tu cena." Even if it was just like a casserole. Yo parecía como una niña de un castillo. Wow, Shelley, that's good. Y él me decía, ah, wow, Shelley, qué bueno. You know, and I began to get better and more confident. Y yo mejoraba y mejoraba y tenía mucha confianza. My pastor taught me to be a champion in Christ. Mi pastor me dijo que yo era una campeona en Cristo. And then things like I would go to the doctors. Y cosas que yo, como por ejemplo ir al doctor. My husband got me pregnant again. Mi esposo me embarazó otra vez. And the doctor, of course, asked me, "Do you have any STDs?" Y el doctor, por supuesto, me pregunta si tengo una enfermedad venérea. I lowered my head and I said, "Yeah, I have herpes." Yo bajo mi cabeza y le digo, sí, tengo herpes. "Do you want to be in a study for the military, pregnant women with herpes?" Y me pregunta, ¿quieres estar en un estudio para el ejército de mujeres embarazadas con herpes? Sure. Le digo que sí. Well, in 2 weeks they call me and says, "You need to come in to the doctors." En 2 semanas me llaman y me dicen, usted tiene que venir al doctor. I'm like so scared, like what's wrong with the baby? Y yo estoy tan asustada, ¿qué le pasa al bebé? ¿Hay algo malo con el bebé? And they said, "Ma'am, you cannot be in the study. You do not have herpes." Señora, usted no puede estar en el estudio porque usted no tiene herpes. I'm like, "What?" Y yo, ¿qué? "Ma'am, the United States Army is not wrong. You do not have herpes. You cannot be Señora, in the study." Señora, el ejército de los Estados Unidos no está equivocado, usted no tiene herpes. And God spoke to me and says, "I just threw out an extra for following me." Y Dios me dice, aquí te doy un bono solamente por seguirme. I've been married 19 years.
Y yo estaba casada por 19 años y limpia sin herpes. And just when things got better, y tan pronto las cosas comenzaron a mejorar, and I'm on fire, walking like a champion, y yo estoy en el fuego del Señor caminando como una campeona, then I'm told I have cervical cancer. Me dicen que yo tengo cáncer cervical. You know that devil. Tú conoces al diablo. But this time I knew what to do. Pero esta vez yo sabía qué hacer. God says, don't you be looking on that internet at all those dead women from cervical cancer. No te pongas a estar buscando. No te pongas a buscar en internet esas mujeres que mueren de cáncer cervical. You stand on my word. Tú te paras en la palabra. I'm a promise keeper. Yo cumplo mis yo mantengo mis promesas. Sure enough, no cervical cancer. Así mismo, no tengo cáncer cervical. God made a way. God made a way for the doctors to take care of it. There's different ways God works. Dios buscó la manera de que los doctores se encargaran del problema. Hay diferentes maneras en la que Dios actúa. Yeah, it turns out I caught two sexually transmitted diseases from the porn industry. Entonces terminó pasando que yo no tenía solamente una, sino dos enfermedades venéreas de la industria de la pornografía. Even the Los Angeles Department of Public Health, who monitors the adult film industry, aún el departamento de salubridad de la ciudad de Los Ángeles, que monitorea la industria de la pornografía, has recorded thousands tiene récords de miles of STDs among a very small group of people. Tiene récord de miles de enfermedades venéreas dentro de un grupo de personas muy pequeño. Herpes is about 90% of porn stars. La mayoría, 90% de las estrellas de pornografía tienen herpes, 90%. And those people are all suffering. Well, I'm standing here healed. Y toda esa gente está sufriendo mientras yo estoy aquí parada sana. And so after 8 years, I walked out of that church a champion. My past was totally healed. I never got sexual trauma counseling. Después de 8 años, yo salgo de ahí completamente sanada. Nunca tuve consejerías para lidiar con mis problemas de traumas sexuales. I poured in that word. Yo solamente derramé esa palabra. I turned off the TV, I turned off the radio. Yo apagué el televisor. I did whatever I had to do. Yo hice todo it lo was que tenía me que hacer. God. Lo hice. And I was even going to either prove him a liar or prove him that he really is who he says he is. Yo iba a demostrar que él era un mentiroso si él no me mostraba lo que realmente él dijo que era en mí. And I'm here to tell you he is who he says he is. Y déjame decirte que él es quien dice que es. I don't care what you're struggling with, and I know pornography is very pervasive. Yo no me importa con lo que tú estés batallando, pero yo sé que la pornografía te puede persuadir. I receive thousands of messages from around the world of people all ages who suffer from pornography addiction. Yo he recibido mensajes, miles de mensajes de personas a través de todo el mundo de personas que son adictas a la pornografía. And they're suffering from that same guilt and shame and that dirty feeling like I did. I know that feeling. Y ellos están sufriendo de ese mismo sentimiento sucio de culpa que yo sufrí. Yo conozco ese sentimiento. But I want to encourage you that you need to come out and confess your sins so you may be healed. Y yo te quiero decir que salgas y que confieses. Every Wednesday and Sunday I ran to the front. It's me again, I need prayer. Cada domingo y cada miércoles y cada domingo yo iba al frente y decía, aquí estoy otra vez yo. After oren por mí. Like, it's her again. Y ellos podrían decir, aquí está ella otra humble vez. Yourself in the sight of the Lord and he'll lift you up. Métete con el Señor y él te va a levantar. There's all these promises in the word of God that if you do them, God will do what he promises. You want him to lift you up. Hay tantas promesas en la palabra que dice que si tú haces lo que tienes que hacer, el Señor va a mantener su promesa y te va a levantar. You don't want to take part of this porn industry. Tú no quieres ser parte de la industria de la pornografía. Everyone in that industry is demonized. Cada persona que está ahí está endemoniada. God's word doesn't lie. La palabra de Dios no miente. 1 Corinthians 6:11. En 1 de Corintios 6:11. Paul was very concerned for the church. Pablo estaba muy preocupado por la iglesia. Because his people were uniting themselves with prostitutes. Que porque su gente se estaba reuniendo con prostitutas. And he says, if you unite yourself with a prostitute, you become one flesh with her. Pablo le decía a la iglesia, tú, si tú te unes con prostitutas, tú te haces una sola carne con ellos. When you view porn, you become one flesh with that person you're viewing. Cuando tú ves pornografía, tú te conviertes en una carne con esa persona. And all her junk. Y toda su porquería, su basura. All her demonization, todos sus demonios, all her addiction, todas sus adicciones, depression, su depresión, trauma, sus traumas, hate, su odio, numbness,
su sentido de suicidal, su sentido de suicidio, sus ganas de suicidarse. I find it interesting that a lot of porn addicts have the same symptoms that the porn stars do. Es muy interesante que muchos adictos a la pornografía tienen los mismos síntomas que los que actúan en haciendo películas pornográficas. Saint Paul was very concerned for the church because he said, "When you unite yourself with the prostitute and become one flesh." Pablo estaba muy preocupado por la iglesia porque decía, si tú te unes con prostitutas, vas a convertirte en una sola carne. That you're not united with Christ. Entonces no estás unido con Cristo. That's not my words. Esas no son mis palabras. It really is in 1 Corinthians 6:11. Está realmente en 1 Corintios 6:11. And when I, after I recovered, y cuando yo, después de mi recuperación, and I had a perfect life, I might add, y yo tenía una vida perfecta, romance between me and my husband. Había romance con I mi esposo. I fell in love with him. Yo me enamoré de él. Perfect kids. Era un muchacho perfecto. They were all in Christian school. Tenía niños perfectos y todos estaban en escuelas cristianas. I was a homeowner. Y yo tenía mi propia casa. My whole life changed dramatically. Mi vida cambió completamente. And God woke me up 3 years into my beautiful life. Y después de 3 años en mi vida perfecta, Dios me despierta. And he says, you need to tell your story. Y me dice, tú tienes que contar tu historia. No. No. Mm-mm. Mm-mm. Nobody knows about my past. Nadie sabe de mi pasado. I'm the cupcake queen. Yo soy la reina de los cupcakes. I'm the field trip mom. Yo soy la mamá que va a todos los paseos escolares. All my kids are in Christian school. Todos mis niños están en escuelas cristianas. No. No. The Lord says, do you remember that promise you made to me? Dios me dice, ¿te acuerdas esa promesa que me hiciste? You make a promise to God, he will hold you to it. Si tú le haces una promesa a Dios, él va a asegurarse que la cumplas. Oh, I promise God, I'll do it. I'll serve you my whole life. Yo te prometí que te iba a servir toda mi vida. Yeah, that promise. Yeah, esa promesa. I said, all right. Well, at during recovery, I had learned computer programming and web design. Entonces dije, bueno, está bien, y a través de mi recuperación yo aprendí computación. Gee, I guess who taught me that, right? ¿Y saben quién me enseñó Sneaky. Eso? So I said, well, I'll put my story up on the web, but no one will find it. Won't keyword it or anything. Entonces yo dije, bueno, lo que voy a hacer es que voy a poner mi historia en la internet y nadie la va a encontrar. On the contrary. Y en lo contrario. All these men start writing me, Shelley, thank you for my story, it saved my life. Y muchos hombres comenzaron a mandarme mensajes que decía, Shelley, gracias por tu historia, salvó mi vida. Thank you, Shelley, I no longer view porn. Gracias, Shelley, ya no veo pornografía. Oh my gosh, your website gave me healing. Oh, Shelley, tu página de internet me ha sanado. I had been on a military base in recovery. I didn't understand why these men were writing me. Yo he estado en una base militar por recuperación. And y then, yo entiendo. And then an anti-porn organization wanted to interview me. Entonces una organización en contra de la pornografía me quería entrevistar. I'm like, why? Y yo dije, ¿por qué? Oh, what the heck? Y bueno, vamos a hacer. And they're like, did you know that 54% of pastors admitted to viewing porn? Y me dijeron, ¿saben que 54% de pastores han admitido ver pornografía? They're asking me these questions, but they're telling me that 50% of men in church view pornography. Ellos me están haciendo esta pregunta, pero también me están diciendo que el 50% de los hombres en la iglesia ven pornografía. And 20% of Christian women are viewing pornography? ¿Y que 20% de las mujeres cristianas ven pornografía? And the largest group for viewing porn online is ages 12 to 17? Y que la población que más ve pornografía está entre los años de 12 a 17? They said, "Do you know that there's a porn epidemic right now?" ¿Sabes que hay una epidemia de pornografía? I was overwhelmed. Yo estaba tan cargada. I was like a prophet who ripped their clothes and said, "How could God's holy men view pornography?" Y yo estaba tan cargada, yo me quería quitar la ropa, estaba desesperada, dije, "¿Cómo Dios puede permitir que vean tanta pornografía?" I said, "God, don't they know what they're viewing?" ¿Dios no sabe lo que ellos están viendo? Don't they know they're contributing to sex trafficking? ¿No saben que están contribuyendo al tráfico sexual? Don't they know the women don't enjoy it and that we get STDs? ¿Ellos no saben que las mujeres en realidad no lo disfrutan y que en realidad nos enfermamos con enfermedades venéreas? He said, Shelley. I said, yeah, and he goes, set them straight. Y entonces Dios me dijo, Shelley, pon las cosas en su lugar. I said, let me get this straight, God. Entonces yo le dije, déjame aclararte esto, Dios. You raised up an ex-porn star in the middle of a
porn pandemic? ¿Tú quieres levantar a una antigua estrella de pornografía en medio de una epidemia, una pandemia? I told God I have three daughters. There's no way a mother can do this. Yo le dije, Dios mío, yo tengo tres hijas. No hay ninguna manera que yo pueda hacer esto. He goes, I have to be a woman who does this. Y él me dice, tiene que ser una mujer la que haga esto. Preferably one not viewing porn. Preferiblemente una que no vea pornografía. He goes, Shelly, you have to do this. I love my church. Y me dijo, Shelly, tú tienes que hacer esto porque yo amo a mi iglesia. I gave my life for her. Yo di mi vida por mi iglesia. They're united with the porn industry right now, and I want my children back. Ellos están unidos con la industria de la pornografía. Yo quiero a mis hijos de regreso. I'll be with you, but please go out into all the earth and tell the truth about this industry. Yo voy a estar contigo, por favor. Vete al mundo y dile todo lo que pasa en esta industria. And even more importantly, that I love them and I want them back. Pero más importante es que dile que yo los amo y que yo los quiero de regreso. That they're my children. Que son mis hijos. And that there's mercy and grace and healing for them. Que hay misericordia y sanación para ellos. They don't have to hide. Que no tienen que esconderse. They don't have to be afraid to lose everything. No tienen que tener miedo de perder todo. Anything they lose. Cualquier cosa que ellos pierdan out, para salir a la luz pública, seven times more. Yo lo reemplazo siete veces más. Just come out and tell the truth. Solo salgan y digan la Raise verdad. Raise up an army, Deborah. Oh, great. You know Deborah. 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 She doesn't know who Deborah is. Oh, from the Bible, Deborah. Yeah. Okay. Do you know Deborah? Well, I didn't know who Deborah was. Bueno, yo no sabía quién Deborah era. Some lady Deborah. Tells me, "You're a Deborah. The Lord shows me you're Deborah." Una señora vino y me dijo, "Tú eres Deborah. El Señor me escogió para ser Deborah." I had just started Bible school. Yo apenas había comenzado a estudiar la Biblia. Deborah turns out to be the only female prophetess. Y entonces entendí que Deborah era la única profeta femenina. Female judge and female military leader. Era una jueza femenina. Era una jueza. So I'm supposed to lead like thousands and thousands and thousands of men into war against pornography. Entonces, yo se supone que yo lidere miles y miles y miles de hombres fuera de la pornografía. So that's my call. Entonces es mi llamado. And I really hope after hearing my story, you understand that every time you click on a porn movie. Espero que después que usted escuche mi historia, cada vez que usted le den click en algo pornográfico. You are contributing to sex trafficking of women. Estás contribuyendo al tráfico sexual de las mujeres. Rampant STDs. De un alboroto y un montón de enfermedades venéreas. Prostitution. En prostitución. Mental illness. Enfermedades mentales. And death. Y muerte. You don't want to be united to that. Tú no quieres estar unificado con eso. Be united to Christ. Unifícate con Cristo. If you can heal my life. If he can heal my life, si él pudo sanar mi vida, he can definitely heal yours. Él puede definitivamente sanar la tuya. Just bragging a little bit more about how good God is. Déjame hablar un poco más de lo que Dios ha that hecho, Bible lo bueno que es. So, the Bible works so good for me. La Biblia trabajó tan bien en mí. I actually have a doctorate in theology. Que yo tengo un doctorado en teología. Not bad, huh? And a master's in Christian counseling. Y una consejería y una maestría en consejería cristiana. And I'm currently learning Hebrew. Y estoy aprendiendo hebreo. And I love Yeshua HaMashiach and Ruach HaKodesh. Eso mismo, hablando Yahweh. Hebreo. Ella ama a Jesús en hebreo. I watch the Hebrew every morning with my husband. Ella practica el hebreo con su esposo por las mañanas. But anyways, I just want you to know by looking at me and seeing what God has done that with him, all things are possible. Yo quiero que cuando ustedes me vean a mí entiendan que con Dios todas las cosas son posibles. So thank you so much. And if anybody wants prayer after, you know, after I guess pastor, you have a prayer team to come up. We would love to pray for you. I would love to pray for you too. And I love you and thanks for listening to my crazy, wonderful, beautiful story. Muchas gracias. Si quieren recibir oración, ya sea ahora o después que el pastor hable, pueden venir por oración y gracias por escuchar mi loca historia. Thank you. Thank you, Shelly. Thank you, Eric.